Muy buenas pequeños constructores, yo soy Cornar y hoy os he preparado este tutorial sobre cómo construir este muro. Fijaos, un muro que está bastante detallado, ¿vale? Pero que es muy muy sencillo de construir. Así que sin más os dejo con el tutorial cómo construirlo, que ya veréis que es muy cortito, pero que os va a gustar un montón. ¡Hasta luego! Hola de nuevo, muy bien. Los elementos que vamos a usar para construir el muro son estos que tengo aquí en la barra, ¿vale? Bloque de madera, bloque de stone brick, de cobblestone, escalera de stone brick, escalera de cobblestone, las losas, valla de hierro, también la podéis usar si lo queréis usar en survival, podéis usar de madera, botones para la decoración y las escaleras de madera que vayáis a usar, si es abeto, abeto, si es roble, roble. Yo os aconsejo esas dos maderas, ¿vale? Bueno, vamos a empezar. Ponemos un pilar de 5 bloques, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Y uno aquí arriba, ¿vale? Así. Ahora contamos 5 bloques, 3, 4 y 5 y lo mismo, ¿vale? Así. Esta es la estructura básica, ¿vale? Cogemos ahora, ponemos aquí y levantamos un pilar. Lo voy a extender un bloque más, ¿vale? Ya veréis por qué, para que quede un poquito más... más grandecito el muro, ¿vale? Y quedaría esta estructura, ¿vale? Ahora cogemos nuestro bloque de stone brick y ponemos a cada lado de este pilar cuatro bloques. Cuatro por aquí, cuatro por aquí, cuatro por aquí y cuatro por aquí, ¿vale? Ahora lo reforzamos con dos, dos, dos y, perdón, y dos. ¿Veis? Muy bien. Vamos a coger ahora nuestro bloque de cobblestone y completamos lo que viene siendo el muro, ¿vale? Hacemos aquí, así, aquí entero esta línea y aquí igual. Y en la parte de aquí abajo cogemos y hacemos una fila, levantamos aquí, así, y completamos por este lado, así, ¿vale? Veis que queda como una especie de agujerito que después pondremos aquí nuestra ventana. Muy bien, cogemos ahora las escaleras de stone brick. Y decoramos un poquito, simplemente así, así, así y así. Otras veces yo lo pongo así en las escaleras invertidas, pero para este caso es mejor que queden así, ¿vale? Las escaleras normales y corrientes. Y las de cobblestone la ponemos una aquí, otra aquí, esta invertida aquí y ahora aquí, ¿vale? Separada un bloque de lo que viene siendo el pilar. Muy bien, pues ahora tenemos la losa de piedra que las vamos a colocar en los huecos que nos quedan debajo de esta viga, ¿vale? Es decir, aquí, 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 aquí y aquí. Como veis viendo, es bastante sencillo el muro lo que llevamos ahora, ¿vale? Vamos a usar las losas para poner una losa aquí. Fijaos dónde la pongo, en la escalera justamente en la parte de abajo. Y aquí, ¿vale? Esta losa lo único que va a dar es un poco de continuidad a los pilares y un poco más de detalle a esta viga de aquí, ¿vale? Muy bien. Como decoración, un poco extra, podéis poner la valla de hierro aquí. Si no tenéis hierro en el mundo porque lo estáis haciendo en survival, podéis poner una de madera o simplemente dejar el hueco así, ¿vale? Yo personalmente me gusta más la valla de hierro, ¿vale? Y decoramos este bloquecito y este bloquecito con los botones de piedra que os había dicho, ¿vale? Simplemente le dan un poco más de detalle. Muy bien, pues ahora vamos a hacer lo que son las almenas. Para eso vamos a poner, ¿veis dónde están las losas? Pues justamente donde están las losas, ponemos una escalera de stone brick invertida. Aquí, aquí, aquí y aquí. Y encima de cada escalera, un bloque y una losa, ¿vale? Bloque y losa. Bloque, 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 losa, losa, losa. Parece esto Barrio Sésamo. Muy bien, pues esto ya está casi casi terminado. Ahora simplemente completamos con las escaleras de la madera que hayáis elegido y en los huecos lo ponemos aquí, así y así. Y con esto ya tenéis hecho vuestro muro. Si os fijáis, la sección se puede dividir en bloques de 7. En total son 7, ¿vale? Son 5 entre medio de los dos pilares y con los dos pilares son 7. Este muro es modular, es decir, que podéis continuarlo aquí simplemente igual. Y bueno, espero que os haya gustado. Así que ya sabéis, podéis comentar lo que queráis, de si vosotros usáis otro tipo de madera, si usáis otro tipo de material, lo que queráis, y dejad vuestro like.
¡Hasta luego!